A ver si se lo he jugado bien. Muy buenas, exploradores y exploradoras. Aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo vídeo de Whisperer. Timo, estamos con suscriptores, amigos, y vamos a ir a la línea de top. En este caso me voy a enfrentar con un Renekton y vamos a ver qué podemos hacer contra él. Ya sabéis, Renekton es un personaje que en early es muy fuerte, pero bueno, parece que está intentando farmear de primeras y ahí sufre bastante daño. Ahora tenemos que tener cuidado con su level 2. Primera sangre para Lucian, eso está bien. Vale, le ha cargado su rabia. Ahora seguramente pueda saltar a los minions. Importante, si me va a saltar encima, pegarle antes de que llegue a mí. ¿Vale? Ahí está bien. Ahora sí que tenemos que tener cuidado. Ah, si hubiese sido bueno, me habría pegado directamente ahí, ¿eh? Cuidado. Estoy respetando demasiado, yo creo, ¿eh? Estoy teniendo mucho cuidado con él. Ha muerto. Vale, está bien. Él se ha pasado de listo ahí. Está bien, está bien. Venga, Flash Ignite es lo malo. Uf. Tensión, tensión. Primera partida del día. Ya sabéis que esto es... al principio estoy siempre un poquito frío. No pasa nada. Vamos a ir poquito a poco. A ver qué podemos hacer contra él. Tengo que ir full AP, recordar, en esta partida porque mi equipo es full AD. Así que tengo que ir full AP. Me interesa mucho saber qué se buildea y cómo va a plantear el enfrentamiento. No sé si va a querer ir full daño o se va a buildear por el contrario un poquito tanque. Yo de momento estoy bien aquí, me voy a tirar otra poti para poder quedarme en línea. Porque tengo la línea aquí bastante bien friseada y porque el Lee Sin está paseando hacia arriba. ¿Le veis ahí que están nuestros golems? Voy a pingear que no está, aunque creo que es, claramente está volviendo desde base andando, porque tiene Ignite, se ha gastado el Ignite, así que se lo voy a pingear a mi jungla. Vale, ese es el problema fundamental puede ser la Diana. Ten cuidado con él. Ya veis que mi equipo no la está respetando mucho. Me mola el skin que tiene el Renekton, es como de hielo. Quiero que se me tire encima. Tiene flash todavía, así que... Vale. Vale. No podemos pasarnos mucho de listos, ¿vale? Sobre todo si no sabemos dónde está Diana. Gracias por ese follow, Johnny. Él se va a tener que ir, seguramente. Así lo mato, ¿eh? Si le llega a entrar el auto, lo mato. Lo que pasa es que ya sabía yo que me ibas a venir tú, carrilla del infierno. Estoy muertísimo. Vale, está bien. Voy a haber estendeado, pero bueno, no se ha llevado nada el Renekton. Ha sido muy malo por mi culpa. Por mi parte, voy a ir full full AP, chicos. Voy a ir full full AP. Voy a ir con esto y esto. Normalmente me hago las botas de Berserker, las botas de estas de aquí. Pero creo que ahora me va a interesar la penetración mágica. Se ha quedado la oleada muy mal para mí, porque se le ha quedado totalmente friseada. Pero bueno. En 6 segundos sale esto, así que vamos a esperar un poquito. Hola, Faro, buenas noches. Hola, Vilica, ¿cómo estás? Tienes que parar esta lista de Spotify, es increíble. Sí, está muy bien. Mira, aquí está esta. Vale, cuidado. ¿Eh?
Ahora yo tengo Ignite y tú te mueres. Está fenomenal. Gracias, me vienes fenomenal, ¿eh? Ese orito fresco me viene muy, pero que muy bien. Vale, está bien. Ahora tengo que tener cuidado con el burst de Manute, no, con el burst de este Renekton, perdón. Ahí. Nos pillamos todo este farmeo bajo torre. Está bien. Ahí. Ah. Está bien. Seguramente esto va a convertirse en que la Diana venga aquí a intentar recuperar lo que es suyo, pero. Voy a pillar esto. 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 Y vamos. Está bien. Feliz día de la familia. No sabía que hoy era el día de la familia. Muchas gracias. Oh, Blure. Blure, Blure. Oh, Blure. Vale. Va con Demolish. Ok. Ahora ya no vas a poder farmear, amigo. Porque cada minion que quieras pillar te va a costar sudor y lágrimas. Qué mala. Qué mala. Voy, 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 voy. Está viniendo Yorick. A ver si Yorick puede hacer algo ahí. Se va. No me merece la pena quedarme y morir ahí. Venga, está bien. Ya está el Ignite y el Ulti. Venga, vamos. 42 a 45. No estamos tan mal, la verdad. Vale. Venga, va. Se va a ir, yo creo, ¿eh? ¿Quién tenemos en la jungla? A Chelu. Venga, Chelu, ánimo. Chelu, ánimo. Vale, flash. Haya perdido bastante farm el Renekton, diría. Y yo también. Madre mía, por Dios bendito, Farolino. Diana se lo está marcando. Todo hay que decirlo. No tiene rabia. Y un Renekton sin rabia es bastante fácil. ¿Por qué me pinguea? Yone no está viniendo. Vale. Tengo visión de sobra sobre la Diana, así que estamos bien. Vale. Tendré que hacerme un Morelo contra él, seguramente. You can't tell, but, I've grown quite the beard under here.
Ella ha perdido un montón de minions. Captain Teemo on Hola, duty. Faro. ¿Quiénes son tus botlaners? Mis botlaners son viewers que se llaman Pomelo Galáctico y el peso es mugre. ¿35 segundos para el blue? ¿Quieres el gordete, verdad? Madre mía, tío. Madre mía. Fíjate lo que tengo aquí de visión. Por todos lados. Fíjate lo que tengo aquí de visión. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Y me ha venido por aquí detrás. Me ha venido por aquí detrás. Y tenía un guarda aquí, ¿eh? No sé. Bueno. Te vi a Diana, pero no alcanzamos a avisarte. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. My bad, entonces. No sé por dónde se le vio. Estaba muy atento al Renekton. Saludos desde Argentina. Saludos para los argentinos también, desde aquí. Bueno, le saco mucho farm. Todavía le voy ganando por mucho. Vale. No pasa nada. Estuvo a punto de morir la Diana, ¿eh? Estuvo a puntito de morir. Vale. ¿Se volverá a entrar, Diana? ¿Volverá a venir a por mí? Ahora tendremos que estar un poquito más atentos al mapa, por lo visto. Renekton se tiene que ir porque si no lo mato. Y Diana volverá por mí, supongo. A ver si podemos llevarnos un shutdown ahí bastante bueno. Vale, Diana está en medio. Se podía haber matado si hubiese estado más rápido de dedos ahí. Ahí sí se lo he jugado bien. Ahí sí se lo he jugado bien. Venga, va, está bien. Lo bueno es que como va con Ignite, yo voy a aquí a hacer bastante daño. Me está subiendo Lee Sin y no sé muy bien a qué viene por aquí. A intentar quitarle la jungla a Diana, supongo. Quiere divear. No, 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 no. No, no, no. Que se lleva. Ahí se lleva. Me quita el oro de la torre si hace eso. Me quita el oro de la torre. Está bien. 1:44 para el dragón. ¿Cómo va Diana? 7-2. Quitar esto. Le acaba de quitar toda la jungla de bot al Lee Sin. Le acaba de quitar toda la jungla de bot. Debería haber cambiado de trinket, la verdad. ¿Cómo vas? Hola, Pingu. ¿Qué tal, tío? Todo bien, todo bien. Diana acaba de invadir toda la jungla del bot. La Diana está haciendo lo que quiere, sinceramente. Está haciendo lo que quiere en esta partida. A ver si este es un poco pardillo. Haiku Ravens. No creo que lo sea, pero bueno. Pierdo, estoy dispuesto a perder tres minions. Este se va.
Vale. Pues si se va, vamos a pusear. Venga, va. Renekton en bo, en medio. Mi equipo peleándose por ahí. Ahora estará viniendo hacia mí. ¿De quién es? Yone. Y el equipo contrario estará haciéndose ahí el dragón. Ese dragón es suyo. No podemos tampoco hacer mucho más. A ver si conseguimos ayudar ahí a que Diana se muera. Ay, qué pena que no la hayas pillado. Si le hubiesen pillado sería estupendo. Ojo. Vale, venga. Sí, a ver si este peca un poco de pardillo. Aunque no es tan fácil matar a este como a un Renekton. Mierda, no le va a dar. Si le hubiese dado la seta, le habría matado. Quizás tenía que haber esperado un poquito a tener el. ¿Qué más? Perfecto. Tenía que haber esperado quizás a tener otra seta y entonces sí le habría matado. Total, tampoco pasaba nada por esperar. Vale, hay que tener cuidado ahora con Diana porque casi seguro que me está viniendo. Entonces no me merece la pena tomar ahí demasiado riesgo. Veamos esto. Y seguimos farmeando. Puedes abrir el mapa con los hongos. No sé muy bien a qué te refieres con abrir el mapa con los hongos. Dices a. Los pongo a cooldown siempre, o sea que. No es algo que no suele hacer. Él no va a pusear, ya te lo digo. Ahora que ya me ha visto hacer esto, ya no va a pusear. Como mucho me hará una trap, ¿sabes? De meterse ahí e intentar matarme con la ulti. Lo que hay que hacer es intentar hacerse esto. Diana y Yone. Haciéndoselo ya, ¿eh? Bueno, ya no, porque acaba de desaparecer. ¿Qué vida te queda? Te va a dos de vida por todos lados. Muerto y esto también. No te pongas encima de mí, ponte ahí. Ponte aquí, 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 ponte aquí. Necesitaba que él le hubiera dado. Necesitaba que le hubiera dado. Diana yendo hacia el varón. Vale, Lurz ha tirado un. Ha tirado una torre. Está bien. Lurz ha tirado una torre, eso está bien. Y parece ser que Lee Sin también está haciendo cositas. Yo poco a poco voy a ir ganando. Capacidad de sorprender. Lo malo es eso, que la Diana va volando. Diana va flying ahora mismo. Vale, necesito un Zonias para esa Diana.
Con un Fenias estaré muy bien. Venga, va. Pillamos esto. Y vamos a por un Zonias. Tantimo de servicio. 21 segundos para el dragón, en realidad. Lee Sin, tienes que ir al dragón. Lee Sin, tienes que ir al dragón. Lurz debería dedicarse a hacer split push en top. Y yo debería ir al dragón. Vale, Diana va a estar por ahí, que es la única que me da miedo. Así que vamos a intentar abrir en top. Aquí tenían un ward. Vale. Hay que tener cuidado ahí. A Diana. Voy a pillar esto porque si no se lo va a pillar Diana. Oh, se lo iba a pillar la otra, sí. Van a intentar tirar el top, yo creo. Vale. Lurz va a pusear aquí. Yo tengo que irme al bot entonces. Cuidado ahí, ¿eh? Puedo quedar aquí en invisible. Lo malo es que tienes que salir de ahí. Lo que os decía, ahí el Lee Sin tenía que salir de ahí. Cuidado con la Diana. Perfecto. Perfecto, vale. Es Free Baron. Es Free Baron, chicos. Vamos aquí. Está bien. Lee Sin tiene que tener cuidado porque le matan, ¿eh? No sé, si se despista un poco, le matan. Venga, va. Igual viene Diana otra vez. No sé si le dará tiempo, la verdad. Vale, está bien. Está bien, le hemos dado bastante la vuelta a la partida con esto, ¿eh? Le hemos dado bastante la vuelta. Ah, por fin pude dar con el amo Faroino. Llegó y tomaba baitito rico, sí, está bien. Venga, vale. Ahora tenemos que jugar en torno al dragón, ¿vale? Yo tengo que llenar de setas todo esto. Y si puedo, pillar a la Diana en un renuncio por aquí. Guard de momento, luego avanzaremos el otro, ¿vale? Esto es importante. Hay que llenar todo esto de setas, cuidado aquí. Está bien. Si hubiese esperado un pelín más, Pomelo, podríamos haber hecho más. Por Dios, que alguien despuse. Alguien tiene que despusear el medio. Venga, pómelo. Vale, buenísima.
Vale, cuidado aquí. Vale, está bien. Seguimos, 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 seguimos. Ha cegado. Perfecto. Vale, genial. Dragón en 37. Voy a pillarme esto. Lurz está haciendo un agujero en top bastante tocho. Lurz llega hasta la base casi, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien. Ya os he dicho que esta partida íbamos a tener que carrilearla bastante nosotros. A ver si no se muere Lurz ahí. Aunque con lo que está destruyendo casi que es worth it. Bien. Rojo es mío. Bon, súper importante también. Ah, está bien, vamos. Perfecto, perfecto. Va bien, venga, nos vaqueamos 2000 de oro. ¿Qué voy a pillar? El Morelo, yo creo. Morelo, vendemos esto y esto. Ya tenemos cortacuras para el Yone, para el Renekton. 12-4 la Diana, ¿eh? Ahí tenía que tener cuidado Lurz. Por aquí vienen Sivir y Lulu. Tengo que matar primero a Lulu y luego a Sivir. Aunque no sé si se van a overextendear, ¿eh? No lo sé. Ojo ahí. Vete hacia mis setas. Lulu abajo, Lulu en medio. Ok. Valen 2 minutos 33 segundos, sale el varón y nosotros tenemos que empezar a planificar cómo vamos a plantearlo. Yo lo que tengo que hacer es poner unas setitas por abajo para que la línea se quede siempre puseada. Mi equipo está jugando bien ahora, ¿eh? Están sacando cosas, están sacando cositas muy interesantes. Lo malo es eso, una doble de Diana ahora nos viene regulín, pero vale, no pasa nada. Porque yo voy a... aquí voy a tirar bastante. Oh, sí, mira aquí. Un lucky life. Renekton por allá. Nada. No tienen visión en la jungla, en la parte de bot. Entonces, bueno. Estás muertísima. No me jodas. No tiene ulti Lurz. Está bien ese personaje, ¿eh? Está bien. Ah. Tienes que defender eso, ¿eh? ¿Dónde vais, compañeros? Defender ahí atrás. Pomelo. No puedes. No te metas a melee contra un Renekton. ¡Ay, la madre que os parió! Las cosas más raras que hacéis. No te puedes meter a melee contra un Renekton. Y ahora estos se mueren. En serio. ¡Qué madre! Ah. Un lucky life, la verdad. Un lucky life, lo teníamos hecho, pero... Venga. Hay que hacerse el varón en 10 segundos, ¿eh, chicos? Somos uno más. No tiene, ¿eh? Está muerto.
Ya vamos, a ver si viene el equipo. Pero darle. Necesitaría un poquito de maná para una Kumas. Vale, cuidado. Vale, me lo voy a gastar en la W por tener un poquito de fe. Vale. Venga, va. Barón y luego dragón. Está bien, está bien. Voy a defender el medio y voy al barón. Al dragón. Con un par de setitas aquí aguanto ya la oleada. Está bien. Ochocientos de oro. Tampoco tengo para gran cosa ahora. Así que venga, vamos. Creo que la Diana en uno contra uno la puedo ganar, pero depende mucho de quién engague. O sea, si me entra ella, es muy posible que me pueda ganar ella. Si la entro yo, es muy posible que la pueda ganar yo. Creo que el Lulu está tirando la partida, la verdad. Lulu. Tengo que tener mucho cuidado aquí. Yo de momento, paciencia. Este tío no tiene que estar ahí. Y mi equipo. Ah, oh, vale. Vale. Están cometiendo un error mi equipo muy grande. Ahí. Tengo la build full, pero estoy un poco preocupado por la macroestrategia de mi equipo. O sea, ahí realmente lo teníamos hecho, solo tenían que mantenerse juntos y pusear juntos. Pero se fueron cada uno por un lado. Vale, ahora sabemos que el Renekton no está. Y fijaros dónde está yendo el Lucian ahora. Vale, vamos a por este. Ya está. Venga, ahora solo tenemos que juntarnos y pusear juntos. Con esto me curaría. ¿Dónde va? Mira, eso que está haciendo Lee Sin ahora no tiene ni pies ni cabezas en realidad. Está bien. Cuidado ahí. Venga, está bien. Simplemente saber cuándo tienes que hacer cosas y cuándo no, ¿no? Pero está bien, está bien.
La partida ha salido bastante redondita, un 13-3 bastante fresco. Y esto es todo, no os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.